ราะว่าฟ้าดินที่ให้เราพบเจอแต่ไม่ยอมจับเราคู่กันฟ้าดินจงใจแกล้งเราเธอว่าหรือเปล่าทำไมนะต้องห้ามรักกันความเหมาะสมนะหรือที่ยืนยาวถึงในใจมันขาดสุดท้ายต้องยอมจำนนก่อนถนนของเราแยกกันก่อนความฝันของเราสิ้นลงแค่อยากพบกับเธอสักคนสบตาอีกครั้งแค่ให้ฉันได้บอกเธอสักคำพูดในวันที่จำต้องจำอยากให้รู้ว่ารักเธอมากและจะรักรักตลอดไปก็ชาตินี้แค่ได้พบเจอก็ชาติหน้าค่อยฝันกันใหม่วันนี้ใจสลายยอมจำนนให้ฟ้าดินแยกเราไกลกันSegundo vídeo del monográfico dedicado a Indochina y San. Y antes de entrar en lo que son los fragmentos del libro, una breve reseña para destacar que lugares como Kampot o la zona del delta del Mekong, especialmente Trabin, supusieron un subidón por su espectacular belleza, pero sobre todo por lo generoso y amistoso de lo que son sus gentes. Phnom Penh fue una pura pesadilla esta vez por sus atosigantes buscavidas y su ya muy marcada, demasiado marcada diría yo, orientación turística en la zona de Sisowat Kwey. De hecho, apenas voy a incluir unas pocas imágenes de lo que fue mi paso. Saigón fue un sorpresón muy agradable, al igual que los alrededores y el propio Battambang. Y de Hoi An y Hanoi, dos clásicos, pues poco nuevo que destacar, ¿no? Sigo pensando, por resumirlo, que Hoi An está tan sobrevalorado como Hanoi infravalorado. A grandes rasgos, esto es lo que yo destacaría de lo que fue mi paso por Camboya y por Vietnam, aún siendo consciente de que, con mucha seguridad, lo más hermoso e intenso es lo que queda por visitar en ambos países y por contar en lo que van a ser mis próximos pasos por allí y lo que serán los siguientes vídeos. ฉันได้บอกเธอสักคำพูดในวันที่จำต้องจำอยากให้รู้ว่ารักเธอมากและจะรักรักตลอดไปเกิดชาตินี้แค่ได้พบเจอเกิดชาติหน้าค่อยฝันกันใหม่วันนี้ใจสลายยอมจำนนให้ฟ้าคนรักกันยัยฟ้าดินถึงไม่เข้าใจal viajero agarrido que se arrima él. Lo inmediato se reduce a descanso y una cerveza fría después de una carretera, que es una sucesión infinita de baches de todas las características, redondeados, alargados o formando vértices imposibles en los que uno siente, más bien padece, lo mismo que si se viera encerrado en una coctelera y agitado con tesón. Y así por espacio de 2 horas. Después el templo, como recompensando su aislamiento y soledad, se abre como una flor solo para tus ojos.
difícilmente hallarás a otro turista por aquí. De hecho, la cabina del ticket estaba cerrada cal y canto, pero cuando ya me relamía con los 5 pavos que me iba a ahorrar, apareció renqueando un joven de generosa sonrisa. Me hundo por los recodos de Bantaichenmar, un templo construido cuando el budismo ya había desbancado al hinduismo como religión predominante, buscando, entre torres, dinteles espléndidos y millones de rocas amontonadas, los bajorrelieves que hacen tan especial este lugar. Husmeo y rebusco, admiro planos perfectos, me pierdo entre las diversas veredas porque aquí todavía no hay senda para que transiten turistas, tal es la cantidad de los mismos que se aproximan a su magia que ni hay necesidad de crear un camino. Calculo sus bestiales dimensiones oteando a lo lejos los restos de una muralla de laterita tras haber escalado otra montaña de bloques de arenisca. Me detengo un segundo ante figuras derribadas aún intactas, inéditas al roce de las palmas de las manos, y, finalmente, voy a salir de uno de los múltiples claustros por un montículo que se cierra sobre una puerta pétrea. Miro a la izquierda, justo lo que buscaba, la preciosa y absolutamente única en arte jemer imagen de Avalokitesvara, el Buda de la compasión en la corriente mahayana budista, con sus decenas de brazos. Miro a la derecha, exactamente la misma imagen replicada pero con menos apéndices, las dos únicas que quedan de las 8 originales que hasta hace tan poco como 12 años se mostraban sobre la pared de este exclusivo templo. ¿Qué pasó? Pues sencillamente fueron robadas, expoliadas al abrigo y anonimato que generan su remota localización y la escasez de efectivos para salvaguardarlas del gobierno jemer. Afortunadamente, el camión que trasladaba su preciado botín fue interceptado en la frontera tailandesa, y los bloques con las insustituibles imágenes reposan hoy día en el Museo Nacional de Phnom Penh, esperando un milagro en forma de inyección económica que las permita ser devueltas algún día al lugar, la galería oeste de Bantaichenmar, donde nunca debieron ser removidas. Sirva este dato para comprender la fragilidad de este entorno arqueológico y la necesidad de cooperación internacional para proteger su gloria ganada en centurias. O eso pensaba estupefacto mientras buscaba mi equilibrio, aupado sobre otra montonera que se yerga enfrente de dichas figuras solo flanqueadas por una ceiba plateada. Retomo lo de centurias porque Bantaichenmar es otra más de las geniales obras construidas a lo largo del siglo XII por un rey como existieron pocos en el linaje real jemer. Hablo de Jayavarman VII, un gobernante fiero y luchador tal y como indica su nombre. Jayavarman significa guerrero victorioso, pero con frágil espíritu de artesano corriendo por sus venas. Nadie hay comparable a él en las distintas dinastías que gobernaron Angkor, ni prácticamente, a nivel mundial, en imperios ya extintos en lo referente a inquietud cultural y vocación creadora. ¿Acaso solo alguien como Ramsés II, en el periodo nuevo del antiquísimo imperio egipcio, podría compararse? Taprom, Prekan o el inconfundible Bayon en el recinto de Angkor Thom son algunas de las obras firmadas y facturadas bajo el reinado de este singular personaje dentro de su inagotable rosario creativo. Abandono el recinto en la firme convicción de que, pese a la lentitud y por momentos pausa por motivos económicos de lo que es la reconstrucción del lugar, este va a ser uno de los iconos de cualquier turista por Camboya en años venideros. Por potencial, calidad y dimensiones, creo que, si obviamos Koker, no hay nada comparable fuera del recinto de Angkor. Aunque, de nuevo atrincherado en un taxi que se llena con otros 7 adultos, un bebé y un maletero a reventar amarrado con cinta al abollado guardabarros, no dejo de pensar, al ritmo de los botes, que ayudaría enormemente si alguien se decidiera a allanar y asfaltar la única carretera que va a Svay. Y esto no es nada, me dice alegremente el conductor mientras gira la cabeza para charlar conmigo. Deberías venir en época monzónica. Con las lluvias esta carretera sí que se pone difícil. Ahora es un placer viajar por ella. El polvo es una bendición comparado con el lodo. Y sonríe amistosamente justo en el momento en que, distraído por la conversación, se le escapa un terraplén de dimensiones casi métricas en el que el capó se hunde poniéndonos a todos patas arriba en un vetusto Toyota Camry que vuelca, como a cámara lenta, sobre un costado. Una vez volteado de nuevo a posición horizontal, con la fortuna de solo un retrovisor en 1000 añicos, la ruta vuelve a proseguir con el conductor ceñudo, fijando la vista en la carretera a través de la rajada luna. Yo frotándome otros 2 chichones nuevos en la colección y el resto de la concurrencia con gesto serio, enfadados conmigo por haber distraído de su quehacer al despistado conductor. Y así seguimos machacando la suspensión hasta llegar a Espacios. Aitai no ni mi yenai Nami ni osarete matasu
Cuando asomas a Battambang, tan macilento como descompuesto por la ruta, y tratas de centrar tus ojos en algo que revele un poco de coherencia a tu pensar, te das cuenta de que en ocasiones hay que perder para poder ganar. Perder ilusión, fuerzas, horas de sueño, y por el contrario, ganar una perseverancia hacia un nuevo maná desconocido en el que se confía plenamente. Ahora que escribo a posteriori, todo es tan sencillo como exagerado por aquel entonces. Pero he de reconocer que por un momento, sumado todo lo negativo que llevaba acumulado, Battambang se me antojaba ese mediodía más como un gigante Polifemo para quien yo iba a suponer solo un entremés en forma de Odiseo a quien incordiar su estancia en la presunta ciudad. Hubiera jurado, y de hecho la había imaginado así de antemano, que Battambang era más una ciudad que otra cosa. Quiero decir que ante el hecho de tener cerca de 250.000 habitantes, tal y como tenía apuntado en mi libreta, la deducción urbana sería sencilla. Pero esto no es así en el sudeste asiático, y Battambang, sus calles almidonadas de tierra y brea, sus fachadas ocres bajo ese perenne espectro colonial francés, sus bajos bares y ocasionales mercados, los templos de múltiples tejados y coloridas columnas que brotan por doquier, y tantos otros detalles apenas perceptibles, me situaron, en realidad, en algo más cercano a un pueblo grande que a una ciudad. Es lo bueno de esta parte del mundo. Aquí las ciudades no vienen determinadas por el número de habitantes o barrios suburbiales, ni tan siquiera por aspectos como el PIB per cápita o tecnicismos varios. Aquí las ciudades son como islas, pequeños refugios acongojados ante el incesante rumor rural que impregna toda la península de Indochina. Si quitas Bangkok, Ho Chi Minh City y quizás Hanoi, ya no te queda nada. Ni Yangon alcanzaría en mi escala el concepto de urbe. Todo respira a naturalidad en este universo rural que lo impregna todo. Esta amalgama ecléctica de barrios que fluyen al mismo ritmo que el pausado río Sanker que los acuna, en los que la batuta está bajo la figura de seres anónimos, desde vendedores de comida callejera hasta despreocupados vecinos en ropas de andar por casa que canjean animales, comida, mientras charlan animadamente. Y esta impronta hace de Battambang, como un cuadro mortecino revestido de la definición pequeño rincón del mundo, un sitio francamente acogedor y apático, un lugar perfecto para dejar pasar unos días, respirar profundo, percibir una Camboya que se había convertido, como en un mal sueño, en un espejismo en las suntuosidades y en rep, y escribir, relajarme y replantearme la ruta entre estos apuntes que más de una vez se me cayeron de las manos, vencido por la naturaleza. Evocador rastro de la permanente gloria de Angkor, quizás decrépito, quizás apagado, quizás demasiado breve, pero con una aura poderosa arrastrada desde que fue construido en el siglo XI y que resalta en unos finísimos bajorrelieves que acompañan al dintel de la entrada este, en el que se refleja la clásica escena del batido del océano de leche en la más pura concepción hinduista de creación del mundo. Lo cierto es que pese a ello son bastantes más interesantes el templo adyacente y su sorprendente Buda de varios metros, probablemente hecho de ladrillo y forrado de cal, cuyo rostro muestra rasgos de unos muy lejanos ahora universos hallados en Buda Parte Vientiane o Wat Kaek de Nongkai. Pareciera como si el autor padeciera de un astigmatismo galopante a la hora de plasmar los rasgos del rostro de semejante estatua, porque esos aparecen extrañamente alargados y asimétricos. Pero hay algo deslumbrante que acompaña a este paraje, la ruta, porque son apenas 10 kilómetros desde la ciudad hasta el templo, pero no son 10 kilómetros aburridos y bacheados, ni mucho menos. El recorrido se angosta y se retuerce por curvas recogidas a la sombra de bananos, cocoteros y más de un millón de hibiscos, orquídeas salvajes y flores del ave del paraíso que generan un diapasón de color entre el verdor que provoca el rochar constante de vegetación. Es breve como un disparo, como un suspiro de muerte espontánea, pero precisamente por ello supone lo más hermoso de todo, porque una vez más es, como dijo Buda, el viaje lo que refuerza y genera emoción en el viajero, y no el destino en sí. La vuelta, ya de luz velada, se resume en un mundo generado al calor de la vegetación de diminutos seres que corretean, regresan del cole o caminan entre risas golpeando una pelota mientras se gastan chanzas unos a otros. Y este viajero, en su fugaz paso por su destino, solo observa embelesado pensando, pronto he de regresar para mezclar, para comer. Yeah.
lograba ver amanecer en la localidad de Kampot. El sol regaba todo el campo de visión con ese pálido y cambiante a cada segundo tono vermellón que parecía resbalar por cada palmo de terreno con una ansia contagiosa de vitalidad. Los colores de nenúfares, lotos, cocoteros, sufrían una especie de catarsis que arrancaba del negro azabache en la penumbra a colores que transitaban del verde mate al esmeralda, arrastrados por ese disco brillante que se erguía dominante por oriente. Unas ranas comenzaban a croar. Las salamandras y lagartos correteaban por los rincones, e incluso los varanos se sumergían en el cercano y transparente regato con un sordo chapoteo. Y esa era toda la percepción sonora, mezclada en un poderoso sortilegio que te transportaba a unos minutos de meditación silenciosa. Amanecer en calma es siempre uno de los más apreciados obsequios para cualquier viajero, una parte importante, por emoción y tiempo de reflexión, de esa espiral de sentimientos que te volverán a obligar a hacer la maleta en un futuro que se siembra de sueños de similares emociones, semejantes albas en tierras lejanas y deseadas. Por eso allí, en Kampot, también aprendí a amar, a continuar amando más bien, esa sensación de ingobernabilidad, de mente en blanco, de sopor elevado a la enésima potencia, como la que todo viajero codicia inspirar y resudar por sus poros. Partí de la falta de rigor y holgazanería que había gobernado mi vida en Kampot. Relegué al olvido estos conceptos, ciertas personas, cubrí con un oscuro velo la pensión de Tan, la sombra añorada de Nean, los regueros repletos de vida, el amasijo de chozas trepanado en la selva, las vigilias húmedas de sudor y risas, el grisáceo tono uniforme, cual si fuera botritis, reforzado en la fachada de decrépitas reminiscencias coloniales. Otro hasta pronto. Más allá esperaba un mono de trabajo, un tiempo para el aprendizaje y la escritura. Más allá residía la vieja gloria. Okeo, la nada, porque allí no hay nada. 2 horas en la grupa de la motocicleta, escacharrándome los riñones, tragando el polvo de media jornada de producción de una cementera y todo para nada. Porque Okeo, los restos arqueológicos quiero decir, son apenas 2 naves cubiertas de chapa hundidas en un mar de arrozales casi hasta el por siempre jamás. Incluso los cerillos de arroz se amontonan a la querencia de sequedad junto a las montañas de ladrillos desperdigadas que simulan el plano de lo que debió de ser el centro neurálgico de la ciudad, visible en la segunda nave. La primera, aún más breve, refleja lo que probablemente sería un centro religioso, ya que se aprecia un estanque, flanqueado por otra escasa muralla de ladrillo, en el centro del cual lucirían, trataba de adivinar yo, un yoni y un lingam en el que ejecutar las abluciones propias del rito hinduista que se importó aquí desde India. Y eso es todo, o casi, porque todo huele a imperio aquí. Solo retrotraernos en el tiempo es suficiente para entender que esta ciudad, de la que hoy no queda nada, fue en su día la capital del imperio que pariría la sucesión de reinos que gobernaron por milenios el sudeste asiático y nos legaron el invalorable patrimonio en forma de restos arqueológicos con que hoy cuentan tanto estas naciones como nosotros, gozosos turistas. De esa guisa, desolado y con el cuerpo dolorido y pulido en polvo, abandoné Okeo. Se acostaba, convertido en absoluta bola de fuego, se filtraban los rayos finales del astro como tenebrosos brazos a través de la espesura para postergarse sobre el lecho, arrancándole de ese modo brillantes zafiros dorados por doquier. Un baile, un crepitar de destellos, un lujo solo para mis ojos y los de un niño sobre una chalupa descubierta que también observaba, embelesado, la escena mientras desatendía las indicaciones de un padre que pretendía enseñarle cómo lanzar las redes de pesca y que, a su vez, habría visto miles de atardeceres como aquel. Así quería recordar el Mekong, arrastrando miles de jacintos de agua entre destellos. De ese modo lo guardaría en mi corazón, congelado bajo un candado de 7 llaves hasta mi regreso. Porque como el agua que desemboca y que muere, se evapora y vuelve a caer en lluvia o nieves tibetanas para regresar a su cauce, yo también retornaré, como he hecho y haré siempre. Y todo porque sentía que me había llegado la hora del adiós, la hora de separar mi camino del de la que se había convertido en mi sombra y razón de esta aventura. Lo veía multiplicarse, en lontananza, en pequeños regueros que se abrían como diminutas arterias en un mundo esmeralda de helechos, bananos y cocoteros. Pronto habría de desangrarse, de morir en el mar del sur de China, pero su viaje, como el mío, ya había regado las vegas de pescado, de nutrientes para la zona, todo para las gentes que lo poblaban en barcas, en arrozales acodados en su tramo menguante, todo a cambio de nada,
solo los ruegos y ofrendas en algunos de los templos más cercanos o incluso como aquel otro, hundido en su lecho a su paso por Nonkai. Él llegaba a su fin con el trabajo hecho, la simiente derramada en su camino, y yo me sentía, en cierto modo, como ese río, con un escrito a punto del remate que pretendía llamar a quien lo lea a recorrer sus recodos y conocer a sus gentes. Dicen que el turista lo es porque viaja deseando conocer sitios reseñados, pero el viajero, el que curte su armadura de saberes, ese solo viaja para conocer a gentes que ni tan siquiera se llega a imaginar. De intensa mezcla racial gracias a la mencionada y poderosa en número población Jemer, era el lugar en el que me habría de refugiar los próximos días. Era paradójico cómo había pasado por alto bellos ejemplos de arquitectura budista más o menos contemporánea en Camboya, absorto como estaba en la histórica razón de ser Jemer, y por el contrario, estos se habían convertido aquí en mi razón principal de visita, porque tenía claro que estos ejemplos no serían de mayor interés que los propios de Camboya, pero el hecho de estar ubicados en la antigua Kampuchea Krom ya les daba un sutil toque de interés, aunque solo fuera por ver cómo se conservaban en un ambiente aparentemente hostil, reflejado en el sentimiento comunista, y por ello básicamente ateo, que gobierna Vietnam. Era un auténtico deleite amanecer en Trabin. A un lado tenía rambutanes, mangostanes, durian, toda clase de fruta por 4 pelas en el mercado local. A otro tenía cerveza y tabaco barato en un puestito en el que siempre aparecía la adolescente hija de los dueños, que, por lo visto, se encariñó de mí. Y un poco más allá tenía el mejor pho, la clásica sopa de fideos vietnamita que ellos engullen a todas horas de todo Vietnam. Y todo esto después de roncar a pierna suelta en un refulgente hotel de nuevo cuño, cuya habitación me salía robada por 30 euros la noche. Solo vi en esos días a una pareja de viajeros, veinteañeros perdidos con sus inevitables mochilas de dimensiones insospechadas, que suspiraban por encontrar un bus a una especie de ecorresorte en un pueblo perdido. Con sencillez les dije que esto estaba muy lejos de buses y rutas de punto a punto, que la ruta más o menos turística, como cerca, solo hacía escala en Binh Long, y que, en consecuencia, les convendría alquilar unos mototaxis, disfrutar de la campiña hermosa que se abre en esta región y cubrir de ese modo los apenas 30 kilómetros que les separaban de su destino. No sé si siguieron mi mensaje o no. Allí les dejé negociando con 2 moteros que se relamían de su buena dicha, transformada en unas decenas de miles de dongs como caídos del cielo. Si digo que 3 días me supieron a bien poco en Trabin, con estos datos y alejado como estaba de la muchedumbre turística, es solo la pura verdad, porque jamás olvidaré la sensación de ahogo y abatimiento cuando subí, por enésima vez, al bus que habría de llevarme a la distante en 4 horas ciudad Ho Chi Minh, dejando detrás, de nuevo, un poderoso imán en el que resaltaban las caras de personas recién descubiertas. Anatema permanente, ciudad Ho Chi Minh, resumido en Ho Chi Minh, y también conocido por los occidentales como Saigón, se me asemeja a un renacimiento fallido. Carente de alegrías, parece seguir sumido en una batalla que ya debiera estar olvidada. Uno aquí, tan lejos de su casa o el deseado entorno rural, se siente un poco como un amante despechado, solo y hundido, entre la marejada de motos, con la percepción de imposibilidad de alzar un ánimo y alegría que gasté generosamente en seres de Laos y Camboya. Todo ello es un suma y sigue imparable para alguien perdido y acorralado en el clásico distrito de Pham en Gun Lao, irreverente en un obstinado deseo de resurrección que, pese a todo, sé que me poseerá en Hoian o Da Nang. En resumen, 2 noches y 2 ligeras borracheras en la destartalada Saigón. Para mi descargo repito que la apabullante atmósfera casi obligaba a ello, pese a que entre trago y trago, y aunque parezca mentira, me lució el tiempo.
Con seguridad, lo mejor de este estertor de gran urbe es la certeza de que aquí es imposible morir aburrido de cordura, porque todo resuena, leve o intensamente, a manicomio, de día o de noche, en sesión continua. Arribar a Saigón no puede ser más descorazonador. Una amalgama desordenada de casas de hormigón y una especie de desbandada constante de motos, cual si fueran las tropas de caballería del difunto general Custer en su derrota más humillante y definitiva de Little Big Horn. Incluso llegando a la raíz nos da para sumar en este campo de batalla cuadriculado de Ho Chi Minh a las tropas de la coalición india con caballo loco a la cabeza que repartieron estopa a aquellos. Y aún nos sobran vietnamitas, jinetes alocados, cabalgando sus scooters de múltiple condición, calidad y potencia sonora. Hasta, según las malas lenguas, unos 7 millones de jinetes motorizados al día. Así tenía claro por qué no podía presumir de regresar a Ho Chi Minh. En realidad, viendo esa estampa, debería reconocer que, por el contrario, estaba orgulloso de haber pasado antaño por allí única y exclusivamente para dormir. Pero ahora debía hurgar en la renombrada como ciudad Ho Chi Minh, rascar un poquito la superficie. Ahora me tocaba cambiar las balas de fogueo por las de plomo macizo y enterrarme unas horas por sus atracciones y museos siguiendo algún rastro de imperios olvidados. Finalmente, como un inconsciente, me decanté por acercarme, arrastrarme casaría mejor, al Museo de Historia, también llamado Museo de la Ciudad Ho Chi Minh, seguramente deseando restañar en mi conciencia la mala experiencia de Phnom Penh. Dentro, el sitio no pasa de interesante en mi escala, en el apartado de su colección artística, quiero decir, y eso que las muestras de esculturas, tanto de cultura Funan como Cham, impresionan sobremanera por lo excepcionalmente bien presentadas que están, incluso con rótulos en inglés. Vamos, que uno se pira con sensación desaborida, y eso es rasgo común a muchos museos vietnamitas, como ya había notado anteriormente, por la absurda necesidad que parece tener esta gente de convertir todo lo cultural en un apéndice de su pasado bélico. Este es el de historia, nada que alegar, pero es que puedes visitar cualquier museo aquí o en Hanoi, que en todos vas a encontrar una galería. Aquí de hecho son unos cañones de un par de siglos atrás que manchan el jardín, en la que se muestran objetos propios de las guerras de guerrillas que les... Empleé otro día en procurar conocer un poco más del ambiente cristiano en la ciudad visitando la catedral de Notre Dame con la esperanza de que no hubiera, como en Battambang, un clérigo del mismo logo en tapa de pasaporte que el mío dispuesto a darme la murga. Algunos lo llaman, eufemísticamente, sermón. Deseo cumplido. Pero es que en realidad allí no había ni clérigo ni casi Cristo crucificado. Lo que sí había era una multitud de turistas de sube y baja del autobús que, pensaba socarrón yo, serían la causa principal de que el susodicho obispo, titular de la magna parroquia, se diera de baja de sus obligaciones en horario diurno de visitas. E imagino que con la venia del arzobispado, porque aquello era más un espectáculo circense que un lugar sagrado. Allí, cerca del baptisterio, la gente vociferante, con españoles al frente de la escala de decibelios, faltaría más, se remolinaba ante guías de distintas razas, cada uno peleando por su coto de terreno y alzando poderosamente la voz, ante la imagen de un tríptico en el altar principal que debía retumbar y palidecer en su soporte. A la salida, apesadumbrado por no hallar aquí la costumbre de silencio sepulcral que suelen envolver los templos de rito budista, me quedé mirando fijamente a la estatua de la Virgen María que luce en el exterior. Tenías que haberte hecho budista, hija mía, pensaba cuando me giraba a dirección al mercado turístico. Water rose,
al menos. Hablo de Faifo, pero su olvidado viejo nombre no debería tapar nada de lo que la historia, con su lento caminar, le ha regalado a este reducto olvidado medio escondido en el litoral vietnamita. Hoy en día se conoce como Hoi An, porque el nombre Faifo, afortunadamente, se lo comió el destino. Rememorando su vieja gloria comercial, rastreando por aquí y por allá, esta ha devenido en una especie de barrio marginal, panorama sumergido en tiendas por doquier que, pese a todo, si consigues cerrar los ojos ante lo obvio, ante ese actual blanco que representáis tú y tu cartera, en contraposición a la loable carga que representaban antaño las cargas de galeotes de bandera japonesa o de cualquier región austral, se traviste para sacarle con sencillez una sacudida al alma como la que me lleva a escribir estas líneas. Uno sueña, procura reproducir mentalmente mientras pasea engullido por las calles, engalanadas de rojizas linternas, ya que en esos días se celebraba el conocido como Festival de la Luna Llena, los típicos día a día sumergidos en la ceniza de la historia en los que mercaderes de diversas nacionalidades surgían, surcaban y se desvanecían por las mismas calles que atravesaba yo. Me veo cercado de comerciantes holandeses, omnipresentes nipones, escurridizos tamiles que ofertan su carga de especias como clavo, cardamomo, pimienta de varios tonos o esa misma canela, deliciosa y fragante canela que ya había olfateado junto a mi madre en un diminuto recodo del mercado años atrás. Todo sea porque los mercados son lo último que muere de la realidad de un sitio, son el último lugar donde buscar la pretérita identidad de cualquier destino. Siempre queda algo allí que ni la enciclopedia más concisa pueda descubrir. Callejeando por el de Hoi An volvía una y otra vez a aquel universo de seres desaliñados que hacían del trueque su modus vivendi. Olvidados seres de barbas milenarias, de corazones ajados, apátridas en pureza, dedicados al santo oficio de los bergantes. Y Faifo se transforma en mi memoria en un imperio oloroso, me transporta una escena cotidiana a través de ese crisol histórico ya apagado y que, paradójicamente, se resume hoy en día en la presencia de centenares de turistas que, más que vender, buscan adquirir cuadros, trapos de corte y confección. Pese a ello, si madrugas mucho y aspiras profundo, perdido en la calleja más insospechada, atrapado por el silencio, a esa hora que el sol es una quimera, con la vista clavada en ese esbozo de dragón que parece querer partir de ese tejado de borde girado para repeler a los malos espíritus, o en ese estuario grisáceo que nutre la leyenda del lugar y hace, en su reflejo, resaltar aún más el ámbar de los pórticos del pueblo, aún todavía serás capaz de percibir el aroma de la albahaca, el cilantro o el azafrán más puro robado de la zona de Kashmir, porque eso jamás va a desaparecer de Hoi An, se lo ha ganado a sangre y fuego. Y una vez más entiende el viajero que es dueño de su tiempo y su destino, que él decide cuándo y cómo, que muchos días no podrá compartir una escudilla de arroz con unos semejantes, ni odiado ni amado, solo invisible para los que le rodean, que el silencio y la lectura muchas veces forman parte de su caminar, de sus ratos de alimentación, de sus ratos de penumbra previos al sueño, muchas demasiadas veces, que solo lo que enrede el azar, llámese Pa, Nean, Tong o cualquier otro, dará calor y color a su porvenir, que su hallazgo de libertad partirá de la soledad, solo porque él lo ha querido así, que Hoi An se convierte en el día, la noche, las risas, las dudas, la familia, todas las amistades, todo lo que quepa en su entallado corazón, y su magia pertenece a quien sepa amar esas circunstancias en esa hora bruja. Ese quien que has decidido ser tú. Todo lo duro del camino adquiere su sentido en momentos únicos como ese de las 6:30 de la mañana. La abigarrada capital religiosa que, cómo no, compartió parte de su destino con la certeza de haber sido acorralada por signos de defunción en oleadas de bombardeos yanquis. Allí cayó el famoso grupo B-1, gloria y estandarte pretérito de un bocado que fue para el imperio del águila arropada en barras y estrellas. Mison, pese a todo, encierra un aroma de puridad para el que faltan las definiciones. Es como el serrallo musulmán que se abre violento a un asombrado viajero que está de paso. Es un pacto profundo con todo lo que nos ata a muchos viajeros con el sudeste asiático, por encima incluso de la magia suspendida pese al paso de los siglos de Angkor.
Su virtud, la de Mison y no otra que es lo que pretendo reflejar ahora, no se refleja en su fastuosidad de a simple vista. Mison, junto a Funan, juega el papel de pobre en esta gran obra de reinos olvidados en lo que a estructuras se refiere. Su gloria se retrató en ladrillos de adobe anaranjado, sucumbido al napalm de una guerra con yanquis de por medio. Pereció y abrazó su destino sin alzar la voz, sumido en la humildad, y ahora solo palidece y se marchita ante el incesante rumor de turistas de pase y pose que viven su desencanto una vez que han conocido la gloria gemer del vecino camboyano. Inútil cosa la comparativa para un viaje a través del tiempo en Indochina. Paseaba por Mison, emocionado por un lado, melancólico por otro. Se tejía una red de caminos casi fagocitados por la hierba mientras a mi vista se descubrían a cada recodo, con un proverbial punto de suspense sostenido, edificios toscos que ya parecían permanecer erguidos solo por el desdén de un tiempo que acaso jugaba con ellos como el gato con el ratón moribundo. El grupo A muestra, receloso, dioses de formas absurdas, pulidos por el tiempo, deformados y rotos en extremo por la sinrazón bélica humana. Dioses anaranjados en diminutas hornacinas que aún resplandecen en su esencia. Seres celestiales de mirada cálida y acogedora. Son ojos fundidos con el paso del tiempo. Acompañado entonces de un fino sirimiri finalicé la visita a Mison. Orgulloso de haber podido disfrutarlo en casi soledad gracias al madrugón que me había pegado y, con los deberes hechos, la batería de la cámara de vídeo agotada y un buen montón de apuntes para pasar a negro sobre blanco, me encaminé de vuelta a Hoyan para enlazar con el bus que debería trasladarme a Danang, donde me esperaba el mayor acento en cultura champa. Porque si los restos arquitectónicos fueron demolidos por la barbarie, no así sucedió con sus colecciones de escultura, consideradas entre las mejor trabajadas y más hermosas del mundo, que aguardaban mi visita en el renombrado Museo de Escultura Champ, situado en la vieja Tourane francesa. Franquear la puerta de este maravilloso ejemplo de lo que técnicamente debe ser un museo cercano a la perfección es un viaje evocador a ese latente y cercano recuerdo de Mison, pero también un repaso al arte que envolvía a otro puñado de enclaves cham. Percibir la mágica maestría talladora que tenían por don estas gentes es algo capaz de conmover el alma. Garudas de piedra arenisca, jonis y lingams de un tenue anaranjado, un muestrario animal que, arrimando un poco la vista, casi cobra vida por la precisión y pasión por el detalle que representan. Un milímetro de roca, un millón de sentimientos, un momento de fervor religioso detenido en la memoria de la raza humana, y una playa de sincretismo hindú reflejado en esa amalgama imposible de dioses que parece cosa de brujería puede haber salido de la imaginación terrenal. Son reflejos de la trinidad hindú en sus múltiples manifestaciones. Son bestias perfectas, capaces de generar miedo, respeto o devoción. La capital Hue, todavía dejaron en la ciudadela una muestra, reseña de su poder. Hablo de la torre de la bandera o Kotko, que se erguía orgullosa delante de mí, refugiada en el entorno del nefasto Museo de Historia Militar en el que aparecían, tan herrumbrosos como inofensivos, un reguero de aviones derribados a los yanquis, tanques birlados a estos mismos yanquis y demás parafernalia típica de la sucesión de batallas que identifica el pasado de este país, la mayor parte capturada a ya imaginas a quiénes. No tiene nada, es decir, es apenas una torre de ladrillo bermejo junto a la cual se pueden observar, ya fuera del perímetro del museo, los restos de la antigua ciudadela actualmente reconvertida en unos dorados edificios militares que si no fuera por su eco histórico tendrían un interés cercano a nada. La última noche en Hanoi, la última de ruta, la pasé tomando tragos en un cobertizo fijado en una acera con media docena de vietnamitas. Esa noche cené apenas un par de bollos en un puesto callejero porque no quería malgastar mi último y escaso presupuesto en platos de campanillas. Lo tenía reservado para brindar y celebrar por esto que lees, por haber cumplido mi cometido, por haber juntado un montón de párrafos en página. Allí quemé mis últimas horas en Vietnam, allí murió mi viaje y cuando al día siguiente me hundí en una jodida resaca camino del aeropuerto, me veía reflejado en el cristal de la ventanilla del taxi, suspirando por el largo camino que se me abría en forma de trabajo antes del regreso a este mi segundo hogar, el sudeste asiático en fondo y Myanmar en forma. Porque escribir sobre Myanmar, su historia y sus gentes volvía a ser, en el cobijo del asiento del Airbus destino Moscú, un pálpito demasiado intenso como para desecharlo, como para no gastar tinta en su honor. Allí, con el río Irrawaddy, deberá existir una necesaria prolongación a esto que aquí, por el momento, se ha parado.
Indochina, Mekong, trazos de leyenda que desean ser conocidas por un lado, fragmentos de historia que permanecen anclados a un río por otro, y enhebrando ambos mundos, seres de carácter dulce y amistoso. Un todo espera a un protagonista que, aunque parezca yo, serás tú, que no te quepa la más mínima duda. Un universo por descubrir que aguarda receloso vuestro momento. Aquí no se habla de crímenes perfectos ni de hombrecillos verdes, se habla de ti, de tus experiencias cuando pises la cuenca del río Mekong u otras zonas del sudeste asiático. Yo soy solo un avatar de lo que te espera, y este libro no deja de ser un espejo de futuro teñido de melancolía y emoción a flor de piel. Decenas de miles de seres semejantes esperan que te atrevas a conocerlos para caminar juntos un trecho de esta maravilla o de esta pesadilla, llamada vida en todo caso. Al igual que las viejas epopeyas que os eran susurradas, o los rastros de imperios fundidos por el tiempo, cuajados en las márgenes del Mekong, yo también espero que arrimes el oído o que levantes una piedra, metafórica o realmente, para entender qué saber esconde. Porque ese saber es el sentido de mi regreso constante al sudeste asiático. Esa es la magia de un simple pero poderoso cauce de agua o de este modesto escrito, garabateado por sus riberas a vuela pluma en la alborada de decenas de días. Navega un río siguiendo sus curvas, entra en un país siguiendo sus costumbres, proverbio Jemer. Aléjate por un día, conseguirás un cesto lleno de conocimiento, proverbio viejo.